Amigo de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos en la Catedral del Tenis Peruano, el Club Long Tenis de la Exposición. Y hoy vamos a hablar con un personaje emblemático, defensor en muchas ocasiones de la casaquilla nacional. Siempre desde muy pequeño fue aguerrido, la garra fue muy particular en él cuando enfrentaba cualquier situación dentro del campo y sobre todo una situación muy particular en su vida, ¿no? Porque tuvo un reto muy grande que nos va a contar el día de hoy. Nos encontramos con Mauricio Echazú, más conocido como Garrita, y obviamente para nosotros es un placer estar con él aquí en esta mesa de Long Tenis. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tenis. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco cómo nace ese romance de tu persona con el tenis. A ver, bueno, primero darte las gracias por la entrevista. Y ¿cómo nace el romance por el tenis? Cuando era pequeño, como todo niño pequeño, quiere hacer lo que su familia en ese momento está haciendo. Uh-huh. Y me acuerdo que mis papás eran socios del Real Club, ¿sí? Y todos se metieron a jugar tenis. Uh-huh. En ese momento yo tenía 3, 4 años. Y bueno, empecé a ir con ellos y me fascinaba. Realmente, me acuerdo que todo el día lo tenía a la oreja a mi papá para, por favor, que juguemos, a mi hermano también. Y estaba todo el día ahí, todo el día con la raqueta, todo el día jugando con las pelotas, todo el día estaba... Ahora, que mencionaste a Julio, tu hermano mayor, ¿tu hermana Claudia también jugaba o no? Mi hermana también jugaba. Yeah. Primero comenzamos en el Real Club y también acá, en el Long Tenis, desde muy pequeño, a partir de los 6, 7 años. Me acuerdo que en ese momento estaba en la academia de Straninsky, ¿sí? Y había un grupo bien bonito, que también estaba mi hermano, me acuerdo, y había un grupo bastante grande, del cual competía y entrenaba acá. Entonces me acuerdo que estaba Mario Cayo, que está de presidente o fue de presidente, uh-huh, si me equivoco, uh-huh, de la federación. Había un grupo bastante grande y se formaba un ambiente bien bonito para entrenar. Ahora, siempre he tenido referencias de que Julio era mejor que tú. ¿Es cierto? No lo es, pero lo real es que Julio no terminó jugando tenis, se convirtió en automovilista. Quizás es lo que él te puede decir, ¿no? De, bueno, en algunas ocasiones, no, sí. Yo era mejor que Mau, ¿no? ¿Me entiendes? Sí, no, cuando era pequeño era esa valla que siempre quería ganarle a mi hermano, ¿no? Porque claro, él también jugaba y competía cuando tenía 16 años, él también competía. Uh-huh. Entonces siempre era, a ver, juguemos para ver si te puedo ganar. Claro, claro, bueno, uh-huh, es lo natural de repente entre los hermanos. Ahora, ¿cómo comienzas a involucrarte un poco con las selecciones nacionales y cómo se da tu llegada al equipo peruano de Copa Davis? A ver, primero tendría que empezar contándote que el primer torneo que jugué internacionalmente fue un sudamericano de 12 años. Uh-huh. Y me acuerdo que en ese momento viajamos a Brasil. Viajamos a Brasil y el capitán de ese momento era Guillermo Arraya. Wow, don Guillermo, ¿sí? Que paz descanse. Mira, para, uh-huh, para cuadrar. A los 12 años y fue el primer viaje que tuve internacional. Y después, siempre a la categoría de 12, 14, 16, siempre estuve compitiendo. Tanto es así que jugué los COSAT, los torneos COSAT, y cuando tenía 14 años clasifiqué de número 3, si mal no recuerdo, uh-huh, y viajé también a la gira europea. Lo mismo sucedió a los 16 años, uh-huh, que me acuerdo que campeoné un torneo en Le Pontet, era en Francia. Me campeoné un torneito de la gira europea, uh-huh, y ya a los 15 años, que en ese momento yo entrenaba con Tupi Venero. Uh-huh. Y cuando entrenaba con él, me fue jalando un poco al equipo de Copa Davis. Tenía muy buena relación con Jaime Isa, uh-huh, y empecé a... tuve roce. Ahí empecé a entrenar también de vez en cuando con Lucho, claro, con el Chino Miranda, en ese momento también con Matías Silva. Uh-huh. Y claro, ahí Jaime era el capitán de la Davis y siempre estaba ahí. Yo para entrenar estaba ahí,
siempre había esa disposición para, claramente, cuando tienes toda la emoción del mundo de pertenecer al equipo Copa Davis, uh-huh. y estaba yo siempre ahí. Entonces, ya me acuerdo que el primer viaje que tuve con el equipo, o sea, con la selección, fue a los 15 años. Tú estabas muy chico. Sí, me acuerdo clarito que fuimos también a Brasil. Uh-huh. También jugué en Brasil. En ese momento sí tuve un partido en el cual ya se había cerrado la serie y fue el debut que tuve contra como jugador. ¿Contra quién debutaste? Leonardo Kirche. Me acuerdo, jugador que estaba, creo que iba a estar 150 o 200 del mundo, aprox. Claro. Así es. Ahora, en esa etapa, tú eres parte de la historia del tenis peruano. Estuviste con el grupo más exitoso que logró por primera vez en la historia del tenis peruano ascender al grupo mundial. Previo a ello hubo un trabajo concienzudo, un trabajo muy comprometido, porque la palabra que utilizó Jaime para este logro fue compromiso, ¿no? Y logró sacar lo mejor de ustedes, aunque de repente no con mucha participación de tu parte ni de Matías, pero eran parte del engranaje, ¿no? En ese tiempo se recurría más al Chino Miranda y a Lucho Horna, que eran los que más jugaban en ese tiempo, ¿no? Pero ¿cómo viviste y cómo palpaste esa experiencia? Porque tú también, en todos los recuerdos, digamos, de biblioteca que hay, apareces con el grupo festejando cuando se logró andar en esa histórica remontada a Bielorrusia y luego también un duro rival como fue España, ¿no? Qué suerte que nos tocó que venga España, ¿no? Y jugar la primera del grupo mundial donde también fuiste partícipe, ¿no? Sí, me acuerdo que en verdad aprendí muchísimo de Lucho, muchísimo de Chino Miranda, más que todo la entrega que tenían por, uh-huh. por jugar por su país. Lucho jugaba el día viernes el singles, jugaba el día sábado el dobles y el día domingo estaba también jugando. Claro, el... porque eran 3 días a 5 sets. Así es, ¿no? Así es. Entonces me sorprendía la entrega que realmente decían, ok, este fin de semana o esta semana me la tomo realmente para representar a mi país. Claro. Y bueno, me entrego a lo que tenga que venir. No, y en eso tú entras al ruedo y no sabes lo que te viene. No sabes si vas a ganar un partido fácil, si se te va 5 sets, claro. Si vas a estar cansado, si no, el tema emocional, estás con toda la tensión de querer ganar. Y eso, pues, viví todo eso, viví las experiencias, vamos a decir, las bonitas de, uh-huh. de festejar y estar todos contentos. Y también momentos de frustración, de que las cosas no salían, pero esa entrega siempre estuvo ahí. Claro. Y eso fue lo que fui... Ese camino fue duro, ¿no? Porque se trabajaron varios años, creo que si más no recuerdo, Jaime estuvo al frente 4 para 5 años, se quemaron etapas en Asia, ganando buenas series en el grupo 1, se logra el objetivo que es el grupo mundial. Aquí en este escenario me acuerdo que se enfrentó a Canadá, no sé si te acuerdas. Me acuerdo. ¿No? Que terminó lunes, ¿no? Que el chino no le pudo ganar a Bruno Agostinelli, si más no recuerdo, que en paz descanse, ¿no? Sí. Que en paz descanse Bruno. En fin, series que han sido históricas para todo esto. ¿Qué te deja haber estado como parte del equipo peruano? Porque ya se cierra esa etapa, empieza la de ustedes. Comenzaste a ser titular en el equipo, ¿no? Y comenzaste a plasmar toda esa experiencia adquirida con 2 jugadores referentes en el grupo. Uh-huh. Me acuerdo que ya después entra Tupi Venero a ser capitán y hoy empiezo a jugar algunos partidos. Uh-huh. Ya no era que jugaba porque la serie había terminado, ¿no? O para probar, sino ya, ok, ya, Mauricio, te toca. Uh-huh. Te toca jugar. Y claro, los primeros partidos que jugaba eran contra monstruos. Claro. ¿No? Yo de pequeño, o sea, a ver, tenía 18, 19 años. Era muy chico todavía. Y jugaba contra jugadores que estaban, pues, top 60, top 50. Y claro, daba todo de mí. Sin embargo, muchas veces en esos primeros partidos no se me daban los resultados. Pero como te digo, la entrega siempre estuvo ahí. Y claro, me acuerdo que Tupi me decía, ok, Mauricio, ahora ya en estos partidos ya, bueno, ya te toca. Claro. O sea, te toca, ya no es que vamos a aprender, ¿no? No, ahora, bueno. En tu tiempo, cuando tú debutaste, ¿salías de 2 o salías de 1? ¿Quién era el 1 en caso sea haber sido el 2 en es ese Es que tiempo? Hay una serie que jugamos contra Uruguay, ¿ya? En el Terrazas. Ajá. ¿Sí? Y me acuerdo que esa serie yo jugaba contra Pablo Cuevas. Y Pablo Cuevas, si mal no recuerdo, estaba
40 del mundo, sí, aproximadamente. Uh-huh. Y ese fue el partido que más recuerdo, como, a ver, un debut que fue, ya no está jugando de, porque la serie acabó, sino ya de titular. Claro. Ya es el segundo partido, me acuerdo que Lucho, uno de los pocos partidos que perdió en esa cancha, claro, realmente, termina de jugar y entro yo. Claro. Y bueno, entro contra Pablo Cuevas y me acuerdo que fue, claro, ya viví esa tensión, uh-huh, de que realmente la gente quiere que, oye, que ganes, que ya no es el juego de, oye, ok, ya estás hablando un poco más en serio, claro, ¿no? Ahora, tú que has vivido esa etapa, muchos de los seguidores y muchas personas piensan que el jugador es de hierro, ¿no? Y porque estás nominado a afrontar una serie, tienes la obligación de salir a ganar. Que es, en cierta parte, hay concordancia porque todos queremos ganar. Todos queremos que el jugador gane, que tenga la mejor productividad. Pero, ¿qué ocurre en la previa? El jugador no es de fierro. El jugador también tiene que prepararse, tiene que vivir, siente temor, siente nervios antes de competir. Cuéntanos un poco esa experiencia. Y tú sabes que esas ganas que a veces la gente puede transmitir influyen mucho, uh-huh, en el jugador y influyen mucho en el resultado. Las personas te pueden transmitir, uh-huh, ese nerviosismo. Y claro, uno lo que quiere es ganar, por supuesto. Exacto. ¿No? Pero a veces cuando uno quiere, cuando una persona trata de forzosamente o hay veces que te alienta de una manera que es más que un aliento, es como un reclamo. Me acuerdo que, okay, o sea, que fallas una pelota o pasa algo en el partido y muchas personas no tenían bueno, el conocimiento de que a veces cuando te hablan de esa manera es una presión extra que siente el jugador. Y en Copa Davis se siente muchísimo más, mucho más que en cualquier otro torneo. Y es... ¿Tú has sentido, discúlpame que te interrumpa, siempre hay cosas positivas cuando hay resultados positivos, pero ¿cómo se maneja la situación cuando hay resultados adversos y comienzas a recibir todo tipo de regañadientes desde la tribuna? ¿Cómo manejas esa situación? Ahí están las dos caras de la moneda. Y, uh-huh, por mi lado, yo no era de las personas que centraba la atención en eso. Uh-huh. Hay otros jugadores que sí. Sí, exacto. Pero realmente, si tú le pones atención a eso te va a influir muchísimo más. Entonces, trataba de no estar pensando, de no ponerle mi atención a esos comentarios negativos que muchas veces la gente, pues, bueno, hacía sus juicios, hablaba de esto, lo otro, y claro, yo, por lo menos yo, trataba de evitar eso. Ahora, ¿cómo concentrarse teniendo al público tan cerca, ¿no? Enfocarte en el partido, pero a su vez también escuchar todo lo que te viene de la tribuna. No, es un reto, uh-huh, es un reto y va de las dos maneras. Me ha pasado también de que, por ejemplo, en Uruguay, de haber jugado una Copa Davis, que me acuerdo que tú también estabas, sí. Y la gente ahí, las personas, tratan de... Es como si fuera un partido de fútbol. Sí. Literal, es un partido de fútbol. Yo me acuerdo de la gallina, ¿te acuerdas de la gallina de, sí, de Uruguay? La famosa gallina, ¿no? Sí, sí, sí. Es otro tema, ¿no? Sí. Pero, claro, me acuerdo que pasaba, a ver, al lado de la tribuna y literal te insultaban. Sí. O sea, insulto a, ya con esa energía de, oye, quiero, no sé, sentir esa energía, sí, ¿no? Entonces ahí uno trata de estar lo más centrado posible en lo que tiene que hacer y no salirse de ahí. Pero claro, las emociones van y vienen como loco, sí, ¿no? Y el tratar de mantener ese equilibrio, ese es uno de los mayores retos realmente que he podido ver, del cual determina mucho. El que esté mejor o más equilibrado emocionalmente es el que puede realmente tener una mejor performance, claro, cuando va a jugar un partido. Uh-huh. Ya dejar un poquito los pensamientos de lado, el qué va a pasar, el que se centre en el momento y el que esté más equilibrado en ese sentido, uh-huh, puede jugar mejor y por ende puede tener mejores resultados. Pero esa parte emocional influía muchísimo. A ver, me acuerdo con Lucho, cada vez que él iba a jugar una Copa Davis, siempre había una molestia. Siempre había, uy, me duele acá. Y esto, pero era él que quería realmente que le vaya bien, entregar todo de sí, pero
lo manejaba a veces como que se excedía un poquito y ya esa tensión la sentía en su cuerpo. Claro. Ya siempre, y pasaba siempre Copa Davis. Cuando hay exceso de tensión, exacto, ya tienes más probabilidades a que haya un tironcito. Sí, yo recuerdo que Lucho lo dijo en una conferencia de prensa, que una Copa Davis a él lo absorbía demasiado. Se tensionaba mucho, ¿no? A veces incluso hasta no poder dormir antes de una serie, ¿no? Así entonces es. Son situaciones que un jugador lidia con eso. Mau, un punto importante dentro de tu desarrollo como profesional del tenis fue el soporte familiar. Y siempre cuando tú competías veía a tu familia, a Claudia, a Fer, tu cuñado, a Julio, pero en especial a Julio Papá. Julio Papá siempre ha sido un incondicional contigo. Personaje emblemático, sí. Exacto. Sí. Y lo curioso era de que cuando había el típico cambio de cancha, Julio también se movía, ¿no? Tú estabas en la zona norte, Julio estaba detrás tuyo en la zona norte, te ibas al sur y Julio pasaba la zona. ¿Qué tanto ayudó, digamos, el exceso de ayuda desde la tribuna de tu papá? En algunas veces fue favorable, en otras fue desfavorable. ¿Cómo has vivido esa situación con tu viejo? Yo creo que ha sido de los dos. ¿Sí? ¿No? Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos y muchas veces, aunque quieran transmitirles seguridad o transmitirles ese positivismo, uno inconscientemente te puede transmitir el nerviosismo que ellos están pasando. Okay. Entonces, han habido veces que sí, que como te digo, he sentido que he absorbido también esa carga emocional, o también veces que me ha levantado. Así que ha sido de los dos. De los dos. De los dos, sí. ¿En alguna ocasión tu papá te ayudó en algún resultado, influyó, digamos, su respuesta positiva desde la tribuna y sus fuerzas, y sonó los aplausos que hacía? En Copa Davis. ¿Sí? En Copa Davis, sobre todo, sí. Me da ese empuje, claro, que tenía para que en Copa de Davis, como te digo, donde más lo necesitas. Pues yo me acuerdo de un futuro, ¿eh? Y hay que contarlo porque es una anécdota curiosa, ¿no? En un futuro del Country Club Bosque, sí, creo que era un F5, F6, tú resolvías con Renzo Olivo el partido, tercer set, tiebreak, te ganaba Renzo Olivo 6-1 arriba. Y sí. Julio comenzó con los sonoros aplausos y vamos Mau, y tú 6-2, es que, 6-3, sí. 6-4, y le diste vuelta al partido, ¿no? Claro, es que mi papá jugó por la selección boliviana de vóley, y claro, en el vóley y en el fútbol estás acostumbrado a gritar. Exacto. En cualquier momento, y él venía con esa información, uh-huh, ¿no? Entonces le chocaba un poco que en el tenis, oye, tienes que estar calladito, tienes que estar, sí. Y a veces él trataba, pues, era él, uh-huh, era él. Y claro, muchas veces al otro jugador también le incomodaba, porque claro, los aplausos que tenía mi papá se escuchaban, pues, en todo el club, uh-huh, y generaba un poquito de controversia, sí, ahí con los jugadores, de incomodidad. Uh-huh. Sí, en ese caso, cuando terminó el partido, lo pierde Olivo, imagínate la frustración de estar 6-1 y se le fue encima a tu papá, ¿no? Claro. Sí, me acuerdo. Gracias a Dios no llegó a mayores, pero fue un hecho anecdótico, ¿no? Que para mí quedó al menos y que lo puedo transmitir con el público el día de hoy. Mau, más allá de tu desarrollo profesional, ¿por qué crees que no diste ese salto en los Challengers y tratar de pasar al mundo ATP? Creo que un poco no me la llegué a creer en ciertas situaciones. Acá uno tiene que ser muy, muy específico primero en tener sus metas claras. Uh-huh. Y un poco que entré a jugar y creo que me faltó de eso, de decir, ok, esta meta, ok, ya sea voy a pasar la situación que tenga que pasar para llegar a esto. Y claro, para llegar a esas metas es un sacrificio bastante grande. Uh-huh. Que al menos acá en Perú llegas hasta cierto nivel y si quieres ir más allá, claro, tienes que decir, mira, acá esto es lo que di y tengo que ir a vivir a otro lado, que es lo que hacen la mayoría, por, claro, ejemplo, que se van a Argentina o que, uh-huh, se van a otros países, y hacer ese sacrificio de, ¿sabes qué? Este es el tiempo que le voy a invertir, claro,
al tenis para poder llegar acá. Es una inversión también de dinero, ¿no? De tiempo y sobre todo esas ganas. Y ya cuando uno transita ese camino, muchas veces no es lo que uno piensa. Entonces, creo que me faltó esa parte de tener bien en claro, ok, esto es lo que voy a hacer y no desviarte de ese camino. Había muchas distracciones por aquí, bueno, que, a ver, teniendo 18, 19 años también, que quiero pasar tiempo con mi familia, que quiero vivir una vida, entre comillas, normal también, con mis amigos, y esa parte era un poco complicada. Claro, ser un jugador de alto nivel, ¿no? Hablando a la par de lo que viene consiguiendo hoy Juan Pablo Varillas, es sacrificar muchas cosas, ¿no? Y dejar de lado otras, ¿no? Para poder hacer el objetivo. Y a veces, si tienes toda la motivación realmente, al final esa parte pasa a segundo plano. Muchas veces, si realmente quieres hacer hoy y te gusta hacer algo, ese sacrificio quizás ya no es tanto como sacrificio. Claro. Pero si no lo tienes claro, si no ves esa parte, realmente se te hace más complicado transitar por ese camino, porque es el cupo que tienes para estar entre los primeros, o sea, es así de la cantidad enorme de jugadores que quiere estar en esas posiciones. ¿Tu amor por el tenis, por qué no te llevó a ese punto? Es una buena pregunta. Sabes que muchas veces cuando jugaba los partidos, no, algunas veces lo disfrutaba y otras veces lo tomaba muy a pecho. Correcto. No solamente el tema del partido en sí, sino el hecho de que te vaya bien o mal ya repercutía más allá. O sea, tu estado emocional ya repercutía más allá de lo que pasaba en un partido. Okay. Entonces había cierta presión, que quieres que te vaya bien, también presión en general, por no decir nombres, pero había cierta presión que al final ya pasó de ser un deporte que lo haces porque realmente te diviertes a pasar por muchos momentos que, ok, ya es una carga. Okay. Entonces, como te digo, ya no solamente pasaba en el partido, sino ya te afectaba un poco más allá. O sea, ese estrés repetitivo, ya también, o sea, esa frustración que muchas veces pasa, claro, depende de la perspectiva, cómo lo veas. Claro. ¿No? Porque tienes que saber o tienes que estar abierto a que en un campeonato lo más seguro es que vayas a perder. Pero claro, uno va, oye, no, yo quiero ganar, y si lo tomas con esa rigidez, al final, como no sucede, que lo normal es que en algún momento pierdas, bueno, perdía un partido y ya me absorbía mucho. Entonces ya no era solamente en el partido, sino más allá. Claro. Y ese estrés ya lo sentía fuera de la cancha. Wow. Es complicado. Ahora, el mundo profesional en realidad se vuelve la profesión del jugador. Y esto, indudablemente, el jugador compite también para tener una remuneración, ¿no? Con respecto a los torneos. Y a veces, si las cosas no salen, es un punto en contra porque se invierte tiempo, dinero, estadía, no puntuar. ¿Cómo lidiar con esa situación que son adversas a veces y que duran por semanas? No, es un tema bastante, bastante complejo, porque al menos en mi caso, yo, gracias a que jugué Copa Davis desde los 15 años hasta mis 28, 29 años, tenía una camita para poder viajar. Okay. ¿Sí? Pero después, si es que, bueno, no tienes la suerte que yo tuve de poder representar a tu país desde tan temprana edad y no tienes esa camita, por decirlo, claro, el hecho de seguir una carrera profesional implica bastante, bastante dinero en sí. O sea, en la semana, de tus pasajes, de la comida, del alojamiento, si viajas con entrenador, es más caro. O sea, sus honorarios, toda su estadía. Entonces, sí, uno empieza a los viajes a medir por aquí, medir por allá, y eso también me pasaba, que viajaba, pero tenía que medir ciertas cosas. Entonces, quizá no me quedaba en el mejor hotel, tenía que quedarme en casa de amigos y estar viendo, oye, si me puedes alojar aquí,
el pasaje por acá, claro, el cambio de pasaje, que esto, y estar también midiéndote, claro, por ese lado. Y claro, a niveles de lo que son los futures y challengers, es un reto. Como te digo, en mi caso, yo tenía una camita con lo que percibía también de la Copa Davis, claro, que me ayudaba a viajar. Los bonos, digamos. Así, ¿no? Es. Pero si no, y estaba ahí. Y es complicado competir así, ¿no? Porque el jugador, en lugar de solamente centrarse y enfocarse en lo que es la productividad deportiva, tiene que también pasar a ser agente, pasar a ser el administrador y delinear todo el tema, ¿no? Y lidiar también con el poco presupuesto que hay, ¿no? Sí. Es muy difícil competir así. Y eso pasa muchas veces en, por ejemplo, al menos acá en Perú, que las personas no apuestan desde un principio, donde más lo necesitas. Claro. Es cuando ya estás acá, sí, ok, ahora sí. Pero la primera parte, que es donde más lo necesitas, es que no hay un apoyo de largo aliento por parte de las empresas, digamos. El empresariado peruano, ¿no? Y privado no mira con buenos ojos. Más se enfocan en el fútbol. O sea, el 80-90% de recursos de auspicio se van al fútbol. Y un 10% queda para todo el universo deportivo que hay, digamos, en el territorio nacional. El tenis pasa a ser una partecita muy pequeña, ¿no? Pero ahora, con la activación, siempre hay que tener un referente. En ese tiempo tenía a Lucho de referente en el ATP, ¿no? Y al menos la palabra tenis circulaba, ¿no? Después de mucho tiempo se apagó y los recursos se fueron y no había mucho apoyo. Ahora, ¿cómo ves tú, entrando a este tema ya actual, este empujón que le está dando Juan Pablo Varillas nuevamente dentro del mundo del top 100? Ah, es maravilloso. O sea, para el tenis peruano es, sí, es maravilloso. El hecho de que los chicos que vienen saliendo tengan un referente como lo es Juan Pablo, la verdad que es... Todo el tenis crece. Todo el tenis crece. Y ¿quién nos ha emocionado viendo los partidos de Juan Pablo? O sea, yo he estado prendido de la televisión viendo y dándole todas esas energías y viviendo realmente eso. Sí. Y eso es sobre todo para los más jóvenes, que se motivan. Y al final uno se mueve realmente por la motivación. Sí, pues es cierto. Y es una rueda que gira en general, pero esa motivación, lo que le transmite a los chicos es ese empuje que ahora pues vemos todos. Tenemos muchos chicos que van saliendo, el caso de Bueno, Buse, viene Lee, que está en la universidad, Balota, que está en la universidad, y otros chicos que vienen por detrás, pero que también están apostando por el mundo universitario, la propia Luciana Pérez, ¿no? Que acaba de ser finalista junior en Roland Garros, ya se va a estudiar en agosto. En estos casos, ¿es un buen camino optar por la universidad, pero hay un retorno o no hay retorno para el tenis profesional de estos grandes jugadores? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que ya no es como antes, como se percibía antes, que o es esto o lo otro. Uh-huh. Ahora tú puedes hacer tu carrera, terminas tu carrera a los, no sé, si vas desde los 16 hasta los 20 o los 17, sí, a los 21, sí, terminas y te pones a jugar tranquilamente. Y también dentro de la universidad o en la etapa que estás jugando para la universidad, si puedes jugar a unos torneos, me parece que también te dejan. Claro. Entonces, no pierdes ese roce. Uh-huh. Es algo que sí, yo lo recomiendo. Yo lo recomiendo. Perfecto. Mauricio, de un momento a otro tu carrera quedó en stand-by. Es como que si se le bajó el interruptor a la continuidad de Mauricio Chazú. Tuviste, digamos, a bien llamarme y decirme, Jorge, quiero comunicar esto. Y fue precisamente un momento muy duro para ti en tu trayectoria profesional, en que la ITIA te ponga un freno a lo que tú venías desarrollando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio este episodio en tu carrera? ¿Se te relacionó con un tema de apuestas? ¿Qué es lo que ocurrió? Mira, ese es un tema que no lo toqué antes porque no estaba preparado para hacerlo. Había un factor muy grande de... Había muchas emociones, había mucha frustración, había emociones que en ese momento no sabía cómo lidiar con ellas. Y sentía que no era el momento adecuado para poder hablar, porque iba a hablar desde resentimiento, uh-huh, o de la ira, okay, y no lo quería hacer. Pero sí, creo que es importante decir o aclarar algunos puntos
sobre todo para que se pueda ver este punto o esta perspectiva que muchas personas quizás no ven, que es la perspectiva de jugador. ¿Qué es lo que sucede con este mundo que también afecta al jugador? Uh-huh. Y llevándolo a mi caso, yo voy a hablar desde mi experiencia. Okay. ¿Sí? Y primero me gustaría aclarar un par de puntos, porque cuando salió la noticia, hubieron muchos medios que simplemente sacaron la noticia y realmente no, creo que solamente un periodista de alguna manera me dijo, oye, ¿quieres dar tu descargo? Y después, nada más. Contigo, la verdad, hablamos sí. en un momento y sé que tú has estado pendiente, uh-huh. Pero más allá de eso, otros medios de comunicación realmente, como te digo, simplemente sacaron la noticia y no vieron la parte de, oye, Mauricio, ¿qué pasó? Uh-huh. ¿No? Y bueno, creo que es hay puntos que me gustaría aclarar. En varios medios sacaron de que yo había, a ver, que había arreglado partidos. ¿Sí? Ese fue el tenor que manejaban los medios. ¿No? Y quiero aclarar que la sanción que yo tuve fue una sanción acordada. ¿Okay? O sea, fue un mutuo acuerdo con ITIA. Un mutuo acuerdo con la agencia que me estaba uh-huh. acusando, okay. con ITIA. Que realmente es una sanción acordada que se deriva de un incidente. Yeah. De un incidente. ¿Okay? Este incidente fue en la clasificación de un torneo Challenger. No me acuerdo, creo que fue en el año 2018-2019. Y fue derivado a un evento, a una situación que pasó puntualmente okay. en una clasificación. Entonces, primero me gustaría aclarar eso. Uh-huh. ¿Sí? Por otro lado, lo que realmente pasó, al final, ni siquiera no se llegó a conversar y no se pudo, no lo pude expresar o transmitir lo que realmente pasó porque no se dio la oportunidad. Yo nunca llegué a una audiencia. ¿Sí? Y realmente este final me gustaría hacerte un pequeño resumen de cómo se llega okay. a esto. Es un tema engorroso, es un tema difícil, es un tema tabú también, el cual, claro, nadie quiere hablar porque te imaginarás tantas... Claro, la típica en el mundo es, ¿no? Las típicas sanciones que se dan hoy en día es por amaños de partidos, que esa es la frase que se utiliza, ¿no? A nivel global, claro. Los arreglos, ¿no? Entonces, hay muchos jugadores que han sido sancionados por este concepto. Pero tú hablas de un mutuo acuerdo con ITIA. ¿Cómo llegan a este acuerdo? A ver, este acuerdo, yo acepto que cometí una infracción del libro de reglas. Uh-huh. Esto. Ahora, ¿cómo es que sucede esto? A ver, para las personas que no saben realmente cómo es esto, que no tienen por qué saberlo tampoco, como te digo, es un tema tabú. Básicamente fue, yo antes de entrar un partido, ¿sí? Horas previas, antes de entrar un partido, uh-huh. la persona contra la cual yo estaba jugando me dice, Mauricio, mira, yo tengo un amigo que él también apuesta muchas veces en algunos deportes, también apuesta en tenis, y él va a apostar a que yo voy a perder. Yo ya arreglé con él. Wow. Directamente, yo ya he arreglado esto. ¿Sí? Ahora, me gustaría que me hagas el favor de no ganarme tan fácil el primer set. ¿Mm? Tú estás horas antes de entrar a un partido, ¿sí? Previo a entrar a un partido, y el jugador, que claro, no es un X, uh-huh. es un jugador que entre todos nos conocemos. Claro. Ahora, llegas a un punto en que, ok, la persona, bueno, puede hacer lo que quiera hacer con su vida, claro. pero ya llegas a esa situación en la que estás ahí, en ese punto, y dices, ok, ¿lo denuncio? ¿Qué hago? Él va a perder el partido.
O sea, yo voy a ganar, o sea, voy a dar todo de mí. Quieras o no quieras, vas a ganar. Quiera o no quiera, yo voy a ganar. Uh-huh. Sin embargo, me está pidiendo el favor de que, ¿sabes qué? No me ganes tan fácil. ¿Sí? Y ese fue el error que cometí. Que yo, en cierta manera, contribuí con eso. ¿Omitiste la información que tenías, digamos, en no denunciarlo en ese momento? ¿Es lo que interpreto? Esa fue una parte. Ok. Una parte. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿cómo se llega a eso? O sea, ¿cómo se llega a esta sanción realmente? Y eso es lo que me gustaría contar. Es, en pandemia, yo estaba, bueno, como todas las personas estaban en su casa, uh-huh. y me llega un mail. Me llega un mail en el cual me dicen, Mauricio, nos ha llegado cierta información, parte de esta agencia, ¿sí? Uh-huh. Nos ha llegado cierta información, queremos hacerte una entrevista. Y yo, ok, sí, no hay ningún problema. Hacemos la entrevista, que fue a los dos días, y me empiezan a preguntar por ciertas personas, uh-huh. ¿ok? No voy a dar nombres, claramente. Pero lógico. Pero era un X, que este X me dijeron, esta persona X es una persona que ha arreglado con más de 150 o 200 jugadores partidos. Quiero saber si tú lo conoces. Me dijo el nombre, ni idea. Me dio el nombre de otro jugador, de un jugador. ¿Lo conoces a esta persona? La verdad, sí, claro, a él sí lo conozco. Ha sido jugador, está en el medio, sí, claro. Ok, me hicieron un par de preguntas más, dije, nos vamos a volver a comunicar contigo. Ok, está bien. Solamente entiendo de que esta locución virtual, porque se dio una reunión virtual, uh-huh. el simple hecho fue de que tú afirmaste que conocías a dicha persona. Sí. Uh-huh. A ver, ¿qué pasa? Me preguntan por algunas situaciones, uh-huh. ¿ok? Y me dice, mira, nos vamos a volver a comunicar contigo, uh-huh. ¿ya? Y dije, bueno, se comunicarán en un par de semanas, en un mes. Pasó un mes, dos meses, tres, cuatro, cinco. Pasó nada. Siete meses. Y me acuerdo que estaba en México en ese momento. Estaba en México y me llega una carta. Me llega una carta y me estaban acusando, o sea, ya era una acusación formal. Te estamos acusando de esto, 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 esto y esto. Wow. Seis cargos y yo, claro, veo y digo, ok, a ver, lo primero que hago es, que, o sea, en ese momento, ok, me voy a defender, ¿sí? Estaba viendo los seis cargos y de los seis cargos había uno que algo tenía con el tema que te digo que pasó al final, ¿sí? Los demás, los otros cinco o seis cargos, no tenían ni pies ni cabeza. Wow. Pero sin embargo te los están imputando. Sin embargo, los pusieron, ellos uh-huh. afirmaban que yo, porque conocía a esta persona, ¿sí? Y qué era lo que ponían, que habían mensajes entre este X, uh-huh. ¿sí? Que había arreglado con un montón de jugadores, yeah. habían mensajes con este intermediario, uh-huh. que era el jugador, habían mensajes nombrándome o nombrando ofertas. Wow. Esas ofertas, bueno, cómo se manejan, es que una persona conoce a tal y tal jugador o a varios jugadores y esta persona le dice, como tú lo conoces, ofrécele esto. Ofrécele a ver si se puede esto. ¿Y te ofrecieron a ti? Claro, habían ofrecimientos, pero, a ver, no me ofrecieron a mí. Yeah. Esta persona nunca me iba a ofrecer a mí. Pero, ¿qué pasa? Que decía, ok, ¿por qué no te contactas con él? Uh-huh. Ofrécele esto, esto y esto, ¿sí? Y la verdad es que nunca hubo el... A ver, de esos seis, en algún momento, me acuerdo que esta persona trató de comunicarse conmigo. Y uno sabe realmente que este mundo existe, uh-huh. ¿sí? Pero él nunca me llegó a decir, oye, ¿quieres hacer esto? Claro. ¿Sí? Pero de alguna manera lo sentí como que me estaba tanteando, como que me llamaba, oye Mauricio, mañana juegas a esta hora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas para este partido? Wow. Y yo, bueno,
Ok. Dentro de todo ya te tenían claro. Chequeado, estabas en la hoja de ruta de los apostadores. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que ellos enlazaron, como habían conversaciones, ¿sí? Entre terceros, uh-huh. algo has hecho, ¿sí? Esas 5 acusaciones o 6 no tenían ni pies ni cabeza, pero ¡pum! Mandaron todo para que yo, ok, o sea, no sabían qué, uh-huh. porque había una media verdad claro. en una de las cosas que habían puesto, uh-huh. pero no sabían realmente qué era. Entonces mandaron esta acusación, ¿ya? Lo primero que hago es hablar con mi abogado, o sea, contrato un abogado. Claro. Contrato un abogado deportivo y lo primero que me dice es, Mauricio, hay un par de cosas que realmente las tienes que saber, ¿sí? Las personas que te acusan, por mi experiencia, uh-huh. no necesitan estar 100% seguras para poder sancionarte, ¿ok? No es, vamos a decirlo, un litigio común y corriente, uh-huh. ¿sí? Ahí, primero, no es que las personas que te están acusando tienen que estar seguras de que tú has hecho algo, ¿sí? Entonces, por ahí, para que sepas, ¿no? Ok, vamos a defendernos, te voy a ayudar, por favor, ¿sabes claro. qué? Ayúdame, ¿cómo se maneja esto? Entonces, empezó todo este litigio, uh-huh. ¿no? Desde que comienza todo esto, primero, sin saber que algo ha sucedido, sin tener la certeza, automáticamente ya te ponen una sanción provisional, ¿sí? Entonces, ya es como que esto ya salta. Ya la imagen, así no se sepa qué fue lo que pasó, cuál fue el evento que se derivó, ya hay una sanción provisional y esto ya salta. Uh-huh. ¿Sí? Ahora algo que... ¿Esta sanción provisional fueron los 2 años que te han puesto? No. ¿O hubo una previa? No, la sanción provisional es una sanción que ya te pone, que ya no puedes jugar torneos, uh-huh. y que la sanción que ahorita ya termina en 3 meses, uh-huh. ya corre desde que te ponen okay. la sanción provisional. Es computable, digamos. O sea, sí, va. Okay. Sí, va. Entonces, ¿qué pasa? En esta acusación, lo que hacen es, te invitan a aceptar un acuerdo en un principio. Mira, ¿en base a qué? En base a los cargos uh-huh. que supuestamente estaban ahí y te dicen, si tú no aceptas esto, ¿ok? Si tú aceptas esto, tú vas a tener, no recuerdo cuánto fue lo que me dijeron, 9 años o 10 años de amonestación. Es lo que regularmente ocurre en sanciones fuertes, ¿no? Con claro. De 10 años a de por vida. A eso quería llegar. Uh-huh. Esto es lo que nosotros estamos dando. Si tú aceptas esto, así tal cual, sin ir a ningún juicio, te podemos dar el 15 o el 20% de... te resto el 20% de la sanción. Y claro, no eran 9 o 10 años, sino eran 7 años. Yeah. Pero claro, y dije, ok, hay algo que sí, he faltado a las reglas, pero no es todo esto. Yo no te puedo aceptar esto. Sí. En caso no aceptes esto, entonces vamos a ir con un juez independiente. Uh-huh. Perdón que te lo ponga con entre comillas, claro. porque este juez independiente es contratado por los mismos que te acusan. Bueno, no hay justicia. A mi entender. Claro, claro. Yo lo estoy poniendo tal cual, okay. como me sucedió. Uh-huh. Okay. Entonces ya. El abogado, claro, me dice, mira, Mauricio, el juez es contratado por ellos. Uh-huh. Ellos no necesitan estar 100% seguros claro. de que tú realmente has faltado a estos cargos. Yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte, uh-huh. pero simplemente para que tengas en claro eso. Wow. ¿Okay? Entonces, claro, ahí ya comenzó un tema de que se fue... Todo este litigio duró aproximadamente 1 año y medio. Wow. 1 año y medio. Entonces, las primeras pruebas que me mandaron
fueron extractos de conversaciones. ¿Sí? Me mandan ciertos extractos donde estaba mi nombre, ¿ya? Y tachado otros nombres, ¿sí? Y lo que nosotros pedíamos con el abogado era que, por favor, nos manden todas las conversaciones. ¿Completas? La conversación completa, claro. De ese día, del día anterior, claro. Y del día siguiente. Y en ese momento... No tenía. No obteníamos respuesta. Ok. No había respuesta de eso, entonces era algo que... Ok, tú me estás diciendo que he hecho esto, pero no me mandas la conversación completa. Y me estaban... Lo que me estaban imputando era que, como yo conocía a este jugador, claro. ¿Sí? Al intermediario, entonces, como tú lo conoces, algo por ahí hay. Claro, lo mínimo era que si te están acusando, que sustenten la acusación. Claro. Era de lo lógico, ¿no? Y otra cosa más que peleábamos en ese momento era que el intermediario por el que supuestamente había yo hecho algo, no estaba entrevistado. Wow. Entonces era, ok, tú me estás acusando a mí de que he hecho algo a través de otra persona, pero esta otra persona ni siquiera está entrevistada. ¿Cómo? O sea, mándame por favor la entrevista. No, no la he entrevistado. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿es conmigo? Sí. O sea, eso es lo que dicen, ¿no? O sea, lo que tú explicas es que es una acusación directa a tu persona. Y dentro de la órbita no hay sustento, para mí, al menos. Es lo que me dijo el abogado. Ellos no necesitan estar 100% seguros para poder sancionarte. Llevándolo al argot judicial, te aplican el criterio de conciencia, digámoslo así. ¿Qué es lo que te han aplicado a ti? Entonces, ¿qué pasa? Yo sabiendo todo eso, ya llego a la instancia final donde ya se va a hacer la audiencia. ¿Sí? Pero ya sabiendo todo esto, ¿qué pasa? Me estaba omitiendo algo. Que tanto fue la insistencia de que nos mande las conversaciones, que las mandaron. Ya. ¿Ok? Y ya cuando mandan las conversaciones, se puede ver que no tenían, esas seis que no tenían nada que ver, no tenían ni pie ni cabeza. Wow. Que las ofertas, o los, habían arreglos, pero que eran de otras personas. De otras personas. Entonces, yo me encuentro en un punto en el cual sabes que hay otras personas que están haciendo esto y te está yendo contra mí. Claro. No tienes la entrevista del supuesto intermediario conmigo y me está sancionando a mí. Tienes toda esta conversación que siempre la tuviste, pero que, o sea, está ahí. Está todo ahí y claramente si lees y tienes un poco de criterio, ves que yo en estas seis cosas no tengo nada que ver. Pero, ya sabiendo eso, digo, ok, voy a ir a la audiencia. O sea, tenía eso en la mente, ¿no? Uh-huh. El hecho de que el juez realmente es contratado por ellos, de que tenían todas estos mensajes que me los mandaron al final, pero sin embargo, sabiendo que no había nada, igual me mandaron la acusación. Sentía que querían como darme miedo o imponerme miedo y partir por ahí. Okay. Entonces dije, a ver, Mauricio, ¿qué hacemos? Dije, hablemos. Y le dije a mi abogado, por favor, quiero realmente tener una conversación con ellos. Quiero tenerla. Entonces, esto, claro, esto es la primera vez que lo cuento así abiertamente, ¿no? Pero te estoy diciendo los hechos tal cual fue lo que me sucedió, ¿sí? Sin poner un juicio, sino simplemente, mira, esto fue lo que pasó. Entonces me dicen, mira Mauricio, si tú quieres ir a la audiencia, nosotros vamos a ir a tratar de que se te den, en base a lo que tenemos, entre 8 y 10 años de amonestación. Si tú renuncias tu derecho a que este juez vea tu tema o tengas una audiencia con el juez, nosotros te podemos dar 2 años. Desde el momento en el cual empezó todo este litigio, pasaron más de 1 año y medio o casi 2 años. Entonces, fue 1 año y medio en el cual
no solamente era el estrés que yo tenía, sino el de mi familia. Claro. Dinero. También que estaba gastando en abogados, el tiempo, toda la atención. ¿Y fuera de tu profesión? Sí. ¿Fuera de toda competencia? Fuera de sí, claro. Totalmente era... Mi vida se volcó a defenderme en ese tema. Entonces, si ya había pasado un año y medio o dos años, si yo apelo al CAS, mínimo va a ser un año y medio o dos años más. Y no tengo la certeza de que salga victorioso. No la tengo. Pero sí tengo la certeza de que ese año y medio y dos años va a ser un tema duro como he venido haciendo. Ya no va a ser año y medio o dos años, sino van a ser cuatro años en los cuales voy a estar en este tema, y no solamente yo, sino mi familia también. Una vez que se dio la sanción, que salió publicada, ¿cómo giró tu vida? ¿Cómo cambió? ¿Cómo afrontar? ¿Cómo mirar otro horizonte fuera de tu habitual tenis? En ese momento no entendía realmente muchas cosas. En ese momento. ¿Sí? Y hay algo que me venía... Una información que me llegaba en ese momento, que era de alguna manera un consuelo que tenía. Y era de que por toda situación negativa que uno tiene en la vida, en su contraparte, hay una semilla de igual o mayor magnitud en su lado positivo. Eso lo tenía en la mente. De alguna manera fue un consuelo para mí y dije, ok, ¿a dónde voy a enfocar el tema? ¿A meterme al hoyo, decir por qué esto a mí? ¿Qué? ¿O voy a buscar qué es lo que me quiere enseñar esta situación? ¿Por qué he llegado a esta situación? Y es ahí donde comienzo ese trabajo interno, realmente. Te tuviste que reinventar, ¿no? Porque obviamente dejar de jugar y cambia el escenario y te dices, oye, ¿ahora qué voy a hacer? ¿No? El vínculo, el entorno familiar, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo asumieron este rol que se dio en tu vida? Fue duro, sin embargo, mi familia estuvo siempre para apoyarme. Okay. Has tenido un error, cualquier persona comete un error, quizá no salga pública, pero sabes que estamos contigo. Y fue un soporte bastante grande. Y ahí es tratar de... Lo primero que hice es, ok, ¿qué es lo que me quiere decir esta situación? ¿Por qué he llegado a esta situación? ¿No? Y es cuando uno empieza a ir hacia adentro. A ver, ok, he tenido estas acciones que de alguna manera se han derivado a esta situación. Pero la verdad es que uno no tiene que tratar de cambiar sus acciones. Porque las acciones siempre van a estar condicionadas por la manera de pensar y las creencias que uno tiene. Entonces, ahí vas hacia adentro. ¿Cuáles son las creencias, los pensamientos que han originado que actúe de esta manera, ¿sí? O que atraiga este tipo de situaciones que se derive a este resultado? Y eso realmente es el regalo que te da. Que si no te gusta la situación que estás viviendo, sabes que tú inconscientemente has creado esta situación. Inconscientemente. Y tú te haces cargo de eso. Wow. No quiero tener este resultado. Ok, yo inconscientemente he creado esto. Dejo de culpar a los demás. Claro, hay un ejercicio que es de mucha ayuda el poder escribir todo lo que te molesta del otro. En este caso, cuando estaba la sanción y veía que los mensajes, habían omitido mensajes que querían de alguna manera sancionar por miedo, y decía, ok, ¿qué es lo que en este momento me molesta de las personas? ¿Cómo me estoy viendo reflejado en los demás? Y empecé a escribirlo. Okay, me molesta que al jugador no lo valoren. Me molesta que, literal, que no lo valoren, que no lo respeten, que me están faltando
de alguna manera sentía que me estaban pasando por encima. Eso lo escribía y lo sacaba. Que no tenía que ver con ellos, sino es cómo yo no me he respetado, cómo yo no me he valorado, que he dado pie a que esta situación suceda. Porque también, yo en ese partido que hubo el incidente, si yo tenía firme esa información de respetarse y valorarse, le dices, no, hermano, ¿sabes qué? Esto, haz lo que... Chao. No ocurría. Chao, no ocurría. Pero es como que, ok, te dejas influenciar porque no eres consciente realmente de lo que estás haciendo. Ese es el regalo que me da toda esta situación. Algo muy, muy importante. Ahora, luego de todo este episodio de la sanción, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que has venido haciendo todo este tiempo ausentado de las canchas? Aparte de estar trabajando en mí, me percaté de que esta educación emocional en todos los ámbitos de tu vida es muy necesaria. Es algo que a mí me hubiera gustado tener para saber manejarme en ciertos puntos de mi vida mejor y no tener que haber llegado a ciertas situaciones extremas. Ya sea con las experiencias que tuve o ya sea también por algunos cuadros de ansiedad que en algún momento tuve, todo este tema lo empecé a aplicar para mí. Y es por eso que dije, ok, toda esta información me gustaría entrar más allá, un poquito más adentro de esta información. Y dije, ok, empecé a buscar y encontré un curso, un diplomado, que es en un instituto que se llama, es de Enrique Corbera, que es todo sobre salud emocional y gestión emocional. Básicamente lo que habla este curso, lo que te enseña este curso, es todas las leyes espirituales, sacando fuera la religión. Okay, primero, religión, todas las leyes espirituales, ¿cómo las puedes plasmar en tu vida? ¿Cómo hay ciertas leyes que tú, si las puedes plasmar en tu vida, puedes realmente ser el creador de tu realidad y lo que tú quieras realmente crear? Entonces, agarra esta información, que a veces puede ser un poco abstracta, y la aterriza en cómo te puede ayudar. Claro, interesante. ¿Sí? Y eso es lo que he venido haciendo, lo que me he enfocado en ese tiempo para ayudarme a mí, primero, y también para poder ayudar a otras personas. Y también con el emprendimiento de lado, ¿cómo va el Ponja? No, ¿sí? Eso quedó de lado, quedó de lado hace bastante tiempo. Bueno, pero eran muy buen producto, ¿eh? Los maquis eran fenomenales, ¿no? Sí. Pero bueno, es una parte de ti que tiene la firma de Mauricio Chazú. Sí, sí, un emprendimiento en su momento. Sí, sí, interesante. Sí. Ahora, ya para concluir, Mau, tu romance con el tenis continúa. Una vez que concluya esto en un par de meses, tres meses máximo, ¿vas a volver de nuevo a las pistas? ¿Qué es lo que estás planeando? En este preciso momento es la idea que me viene rondando y esa pregunta, que si es que realmente estoy decidido a darme una chance más o si lo dejo ahí. Y ahora realmente estoy en eso. He estado jugando pádel últimamente, ni siquiera jugando, estaba entrenando y he estado jugando torneos también, es un deporte que me gusta bastante. Sin embargo, el tenis nunca lo he dejado de lado. Mi vida siempre va a estar vinculada al tenis y entreno a algunos chicos que compiten y también juego con ellos, me mantengo en forma para que cuando ya esté claro con lo que realmente quiero hacer, ir con todo y no ir a medias, como lo que en un principio comentábamos, tener bien claro, ok, esto es lo que realmente quiero hacer, perfecto, vamos. Qué bueno, pero te vamos a tener de repente, no diría yo de repente que sea el ocaso de tu carrera, ¿no? Pero siempre hay un punto de inicio y hay un final, y el final siempre llega, tarde o temprano va a llegar, pero vinculado como coach, vinculado de repente como
un personaje que ha vivido muy de cerca con el tenis, ¿te tendríamos familiarizado con el mismo? Hay una posibilidad muy grande y en verdad lo estoy haciendo ahora. Sí, eso es lo que trato de transmitirle a los chicos desde mi experiencia, esa ayuda dentro y fuera de la cancha, ¿no? No solamente en lo que les puedo aportar tenísticamente, sino también con el tema emocional. No todo lo que, ¿no? Todo lo que estoy aprendiendo en el tenis. Ya para concluir, ¿cuál sería la reflexión final para todas estas nuevas generaciones que hoy conocen tu caso, que se enteran qué es lo que pasó en la vida de Mauricio Icciasú? ¿Cuál sería esa reflexión? Mira, la verdad es que le diría que traten de alejarse lo que más puedan de este mundo, de todo este mundo. Me gustaría decirles más, realmente. Sin embargo, es una situación muy complicada a la cual el jugador puede estar expuesto muchas veces. Es bastante complicado. Con decirte, por nombrarte algunas cosas, ha pasado también mucho de que, por ejemplo, uno termina de jugar un partido, ya sea que haya ganado o haya perdido, y uno recibe en las redes sociales amenazas o recibe también insultos. Sí, en redes hay de todo. De personas, pero personas que han apostado en un partido, ya sea que ganaras o que perdieras, pero bueno, que perdieron su apuesta y se la agarran contigo. Wow. Y que te insultan y realmente te amenazan. Y claro, es una situación difícil porque como jugador dices, ok, ¿cómo, por dónde voy? Si es que lo digo, si es que, ok, una persona viene y me encara de esa manera como lo que me sucedió a mí, yo estoy en la obligación de ir a denunciarlo. Pero tú vas y denuncias a esa persona, ¿quién te protege? Estás expuesto. Quedas expuesto, a ver, por tocar otra situación, ¿no? El marco de la situación de Marco Trungeletti, que hizo lo que su obligación, ¿sí? Y claro, denunció a dos jugadores que conocía y se le vino todo el mundo encima. Sí, muy complicado. ¿Cómo llegas a estar? Él va a Argentina y claro, hay muchas personas que lo miran con recelo, que dicen, oye, ¿cómo vas a haber hecho esto? Claro. Entonces, estás en estas dos situaciones. Muy complicadas. Y eso es, como te digo, me gustaría poder darles una ayuda más, ¿sí? Sí les puedo decir que traten de alejarse lo más que puedan de este mundo y que si en algún momento reciben o hay una persona que las encara en ese sentido, que no se lo guarden, que por lo menos lo puedan contar se lo cuenten a las personas que están más cerca de ellos, ¿sí? La decisión de que si van a denunciarlo o no, eso ya queda en ellos y con lo que sus familiares puedan ver, ¿no? Pero, como te digo, me gustaría poder darles una ayuda más en ese sentido, pero me quedo corto de herramientas. No, está bien, Mauricio, en verdad. Yo te agradezco esta valentía que has tenido de sentarte, de dialogar con nosotros, de darnos a conocer un poco esta experiencia dura, ¿no? Muy, muy, digamos, dolorosa para el entorno familiar tuyo. Y la verdad, para mí solamente te conozco de muchos años, muy chico, te he visto competir y simplemente en nombre de toda esa afición agradecerte por toda esa entrega que tú has tenido defendiendo la casaquilla nacional. Han habido jornadas memorables, jornadas buenas, jornadas no muy buenas, porque en el deporte se gana y se pierde, ¿no? Y hay que saber asimilar los dos lados de la moneda, ¿no? Pero en sí, agradecerte por todo este tiempo, por toda esa dedicación. No digo que seamos amigos, pero somos conocidos de muchos años, por tu profesión y por la mía, que nos ha vinculado en este mundo del deporte. Pero simplemente a mirar hacia adelante, seguir, no te vayas del tenis, porque en verdad necesitamos sumar, ¿no? Gente con tu experiencia a que siga promoviendo y desarrollando nuevos valores en el tenis nacional. Así que nada, Mau, muchas gracias.
un saludo y un abrazo para toda tu familia, para tu padre, tus hermanos, que lo conozco de mucho tiempo. Y algo más, como siempre digo, que desees agregar para todos los seguidores de Tenis al Máximo. Primero, para concluir, agradecerte, Jorge, porque hemos tocado un tema que me parece que es importante, uh-huh, y que no muchos se atreven también a hacerlo. Uh-huh. ¿Sí? Como te comenté en un principio, es un tema que uno lo trata de evitar, pero hay cosas que sí creo que uno las tiene que decir y que no se las tiene que guardar. Claro. Entonces, te doy las gracias por abrirme realmente las puertas a tener esta entrevista y felicitarte por toda la difusión que estás teniendo en el tenis peruano. Sí, mira, la gente que los acompaña, ¿no? Toda la producción también está parte de tu grupo y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, sumar para el desarrollo del deporte. Gracias, Mau. Gracias a ti.